Hey, ¿cómo estamos, gente de YouTube? Que estamos en un nuevo video más. Esta vez el título va a ser de que si vale la pena Terraria 1.3 Android y iOS, por supuesto, versiones móviles en pleno 2019, casi 2020. Como ya sabemos, el juego pues ya lleva muchos meses diciendo que se va a estrenar. Prácticamente en 3 días lo vamos a tener, así que listo. El 11 de julio del 2019 ya va a salir, bueno, las betas para los afortunados, ¿verdad? Que según mis cálculos solamente va a ser aproximadamente para la comunidad inglesa. Si acaso la comunidad hispana, van a ser muy poquito lo de la comunidad hispana. En consiguiente, ahora sí que pues se hace mención, ahora sí que al tiempo que lleva, ahora sí que la 1.3, porque como ya sabemos, la 1.3 empieza y ya está. De hecho, yo la llegué a jugar hace tiempo. De hecho, cuando salió en PC la jugué y la verdad me llamó mucho la atención por el simple hecho de que pues tenía mecánicas, cosas nuevas, era ahora sí que pues rápida, era sofisticada y no tenía errores, es lo que más me encantaba. Entonces, les hago la pregunta, ¿realmente Terraria 1.3 vale la pena en 2019? O sea, ¿vale la pena comprarlo? ¿O vale la pena adquirirlo como tal? La verdad, sí. ¿Por qué? Hay tres principales razones. La primera razón es porque Terraria 1.3 va a ser un grande éxito para Android y iOS, por supuesto. Ahora sí que el top hace mención honorífica a más que nada de que cuando salga en Android, automáticamente unos 4 o 5 días después va a salir en iOS, ¿ok? Pero ojo, tengan en cuenta algo, las compatibilidades van a ser diferentes entre dispositivos. Probablemente tu dispositivo te vaya bien, probablemente te vaya mal, no se sabe con exactitud, ¿ok? De segunda, ¿vale la pena? Sí. Por el simple hecho de que van a hacer una conversión casi exacta de todo lo que está en la 1.3 de PC para Android. Que si tenemos el Muller, que si tenemos los pilares, el evento lunar, que más te pongo, eventos extra, nuevos ítems, los yoyos, etc. El número 3 ahora sí que sí sigue valiendo la pena por el simple hecho de que es como un juego moderno, en pocas palabras, porque tan solo el simple hecho de exportar un juego de PC a Android, o sea, ya eso ya es una gran dificultad, porque más que nada las compatibilidades de uno a otro son mega diferentes, y por eso el simple hecho de que han estado tardando bastante tiempo en crear así que pues el juego como tal, o en hacerlo, por el simple hecho de que hay muchos dispositivos Android. Tan solo imagínate que hay como unas 10 marcas de Android y cada marca tiene, digamos, 50 celulares, ok, multiplica 10 por 50, prácticamente va a dar aproximadamente un 500 celulares, digamos, suponer aproximadamente, ¿okay? Eso es a lo que me refiero, gente, a que básicamente, por el simple hecho de que haya más dispositivos, obviamente va a haber más lag, más errores, más bugs y menos incompatibilidad, ¿ok? Y en cuarto punto y extra, sigue valiendo la pena, por supuesto que sí, por el hecho de que el precio es muy barato. ¿A qué me refiero con el precio, gente? Si no se lo han comprado, aún están a tiempo. Porque, ojo, los que, digamos, tú sales premiado en la beta, pero si no tienes comprada Terraria 1.3, básicamente no vas a poder jugar la beta, ¿ok? Cómprate la versión actual que está ahorita, la 1.85, que cuesta alrededor de 100 pesos mexicanos, lo que equivale a $5 aproximadamente. Cómpratela, por el simple hecho de que cuando se actualice, probablemente suba de dinero, o suba de costo en este caso, y no vas a poder comprarla aún así, porque digamos no va a costar 150 pesos, suponer. Si en 100 pesos no pudiese comprarla, imagínate 150, 200, mucho menos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que obviamente los que son beta tester o los que van a ser beta tester próximamente el 11 de julio van a tener ciertas, ahora sí que, diferencias una de otra, porque tengo en cuenta algo. Cada dispositivo, cada marca y cada, ahora sí que, pues, celular tiene sus procesadores y sus, ahora sí que, pues, sus características como tal internas para manejar al cierto juego con una capacidad sorprendente, ahora sí que a escala de que no vaya tan lagueado o que no se cometan ciertos glitches o bugs, los cuales ahora sí que arruinen la experiencia de juego de Terraria, ¿ok? Eso es a lo que me refiero, gente, que la verdad, esos cuatro puntos que mencioné vale mucho la pena en pleno 2019, por supuesto que sí, porque digamos que ya no tengo que instalarlo en la PC para jugarlo, sino que ahora voy a poder jugarlo en un dispositivo móvil que la puedo traer para allá, para acá, a mi escuela, en mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Donde tú quieras traerlo, ahí va a estar, por supuesto, ¿ok? Vas a poder jugar en donde tú quieras.
El multiplayer, ojo, el multiplayer también va a venir, pero el multiplayer realmente va a requerir conexión de Wi-Fi. O conexión ahora sí que lo que sería de LAN. También se puede conectar de LAN sin necesidad de internet. Ojito con eso, que es muy importante. Y para acabar, así que pues, comenten ustedes realmente si vale la pena comprarlo. En pleno 2019, ¿vale la pena comprarlo? Coméntenlo ahí abajo en las cajas de los comentarios. Si vale, pues digan el porqué. Y si no vale, pues también comenten el porqué no vale para ustedes. O por qué creen que ustedes no merezcan la pena. O sea, por el simple hecho de que no vale la pena, ¿ok? Ahí comenten abajo en la cajita de comentarios, ¿ok? Todos sus comentarios los voy a leer y los voy a contestar, ¿ok? Sin más que decir, gente, un video extra que quiero hacer para que la gente comprenda de que realmente Terraria 1.3 sí va a valer la pena. Se los aseguro al 100%, ¿ok? Sin más que decir, nos vemos a la próxima. Y un saludo a toda la gente nueva y bienvenida a Terraria.